Hola, les habla el gran maestro Rodrigo Vázquez y hoy comentaremos la ronda 4 y 5-6 del torneo Norway Chess Altibox. La ronda 4 contó con el empate entre el campeón del mundo Magnus Carlsen y Nakamura, ¿no? Por otro lado, contó con el empate entre Anand y Wesley So y tuvimos algunas dos partidas definidas que, bueno, fueron bastante interesantes, bastante de bastante lucha entre Maxim Bacher-Lagrave y Kariakin. Kariakin venció a Bacher-Lagrave en una defensa Grunfeld, tal como Aronian también venció a Mamediarov. Ahora, ¿cuál fue lo distintivo de esta ronda? Primero, antes de comentar las partidas, decir que Dinh Liren tuvo un incidente lamentable yendo hacia el lugar del torneo en bicicleta. Se cayó de la bicicleta y al parecer se fracturó un pie. Y nada, parece que fue bastante grave porque lo tuvieron que hospitalizar. Y la verdad es que para el día lunes 4 se prevé que recién que pueda jugar la partida que le correspondía en la ronda 4. Entonces, bueno, dicho esto, me pareció bastante interesante el hecho de que Kariakin con Bacher-Lagrave y Aronian con Mamedyarov tuvieron dos partidas, no le diría que gemelas, pero muy parecido la temática de la defensa Grunfeld, que pasaremos a comentar en unos segundos. Bueno, la defensa entre Kariakin y Bacher-Lagrave fue la defensa favorita de Maxim Bacher-Lagrave, que es la defensa Grunfeld de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comentarla en este momento. Kbc3 d5, la Grunfeld, peón por, y se decanta por una de las líneas más clásicas que se juega hace muchos años, ¿no? Alfil C4 y se defiende el centro a través de caballo E2. El tema de la defensa Grunfeld, lo vamos a comentar un poquitito, es las negras entregan el centro para luego contragolpear con C5 y abrir líneas y pegarle sobre todo al peón de D4, ¿no? Entonces, bueno, llegada a esta posición, Maxim Bacher-Lagrave juega B6, ¿ya? Y acá viene un poquitito lo curioso de todo de la ronda, diría yo, porque no solamente fue la partida entre Sergei Kariakin, sino que también entre la que les estoy comentando, de Kariakin con Bacher-Lagrave, sino que también la que jugó Aronian también. En las dos partidas tomaron D por C5, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es curioso, digamos? Que generalmente las blancas, no sé, podían hacer alguna otra jugada como torre C1, ¿ya? O alguna, no sé, dama D2. Jugadas de desarrollo normales, ¿ya? Pero esta tomada D por C5 se considera mayormente, digamos, como que se abre una línea, pero el peón de C3 va a quedar débil y se. Se suponía, según la teoría, que hay mucha compensación para el negro con las columnas abiertas, digamos, sobre todo la columna C. Pero estamos llegando a un nivel en que parece que la teoría se critica bastante fuerte. Y la verdad es que en las dos partidas que les digo, se jugó D por C5. Y las dos ganó el blanco. Entonces, bueno, ya estamos llegando a la crítica de todo lo que se sabe. Bacher-Lagrave juega dama C7. Acá. Claro, juega caballo. Dama C7. Obviamente, ¿por qué? Porque necesitamos evadir el cambio de dama, ¿no? Tenemos un peón de menos. Vamos a tener una compensación grande por las columnas, por las
sobre todo por la columna C abierta. Pero acá, Cariaquín no juega peón por B6, sino que juega caballo D4. Ahora, no es que esté devolviendo el peón, porque no lo devuelve, porque si jugamos peón por peón acá, jugaremos caballo por C6, dama por C6 y alfil D5, y vamos a ganar esa torre. Entonces, juega caballo D4, amenaza obviamente que el caballo por C6 y caballo E5. Bueno, caballo E5, que la idea es que si alguna vez retiramos el alfil, podamos retomar acá tranquilamente, ¿no? Entonces, Aronian juega caballo B5, ¿no? Ataca a la dama y eso le da un tiempo de ganancia y va a poder luego retirar su alfil o atacar con el alfil, ¿no? Entonces, dama B8 y Cariaquín juega alfil E2. Me imagino que una jugada como alfil B5 sería contestada con una jugada como caballo G4, que podría ser interesante, aunque implicaría bastantes riesgos para el negro, porque después de G3, bueno, podríamos jugar así, ¿no? Caballo por E6 acá, pero ojo que esa torre está perdida. Pero fíjense que pueden haber jugadas del estilo peón por peón, y si tomamos la torre, finalmente, la compensación puede ser grande, tanto jugando de esta manera, y tenemos que los peones están muy feos para el blanco, ¿no? Y tenemos muchas casillas débiles. Yo creo que esta sería la compensación que pensó Sergei Cariaquín. Entonces decidió, en vez de ir a atacar la torre, simplemente obstaculizar este caballo G4. Bueno, Bacher Lagrave decide tomar B por C5, torre B1. Una jugada interesante porque te plantea ya algunos problemitas, ¿no? Ahora, se preguntarán ustedes, me imagino, qué pasaría a esta jugada, pero yo la más o menos la tengo clarita porque peón A6 me pone una situación incómoda, ¿no? Porque si el caballo va a A3, simplemente vuelvo con dama C7 y está la compensación que les digo, ¿no? Que estamos pegando. Y una jugada estilo torre D8 ya daría esta compensación. Torre D8, ya, y luego cosas como alfil E6, ¿no? Y luego tendríamos la casilla C4, ¿no? O sea, tendríamos como compensación venir acá, ¿no? Y sería una compensación muy grande. Bueno, la compensación típica de la defensa Grunfeld. Entonces, Cariaquín no toma y juega torre B1, ¿no? Entonces, bueno, jugada normal de Bachier es A6. El caballo no tiene un salto demasiado agresivo. Entonces se retira A3 y dama C7. Hemos recuperado el peón. Y bueno, juega Cariaquín peón F4. Ya, de momento el caballo no quiere saltar a alguna casilla pasiva. Ya. Pero si saltamos acá, ya, podría seguir algo como E5, me parece interesante. Ya. Cerrar la diagonal del alfil y en algún momento jugar con alfil F3. Ya. Pero Bacher Lagrave ya es conocido porque él va siempre por posiciones superactivas, ¿no? Y no tiene ningún miedo de ir a tomar riesgos. Entonces juega torre D8, quiere saltar a G4, dama C2, y claro, salta a G4, que antes no podía, porque estaba la dama en D1, ¿no? Y Sergei Cariaquín toma, y
va a poner ya en entredicho toda la variante de Bachier. Juega F5. La amenaza es en algún momento jugar con H3 y encerrar este alfil. De momento estaría, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si juego una jugada mala, H3, claro. Y acá, obviamente que la jugada sería alfil F4, intermedia, ya. Porque si comemos directamente nos van a jugar acá, ¿no? Este alfil F4 atacaría la dama del negro que tendría que mover y luego seguiría este G por H3 ganando la pieza. Entonces, a F5, Bachier Lagrave se ve prácticamente obligado a jugar G por F5, a lo que Sergey contesta con caballo C4. ¿Por qué este sacrificio de peón? Dirán ustedes, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Hubiera pasado si F por E4. Dama por E4 y ahora se retira este alfil, ¿no? Bueno, la jugada que tenía planeado Sergey Karjakin era alfil F4. Ataca a la dama y la verdad que coloca en una situación muy extrema a de tener que elegir una casilla donde prácticamente diríamos que va a perder siempre calidad, porque dama de 7 y ahora tenemos que el caballo puede saltar a la casilla B6, ¿ya? Y si se va dama a 7 acá, ya, supongamos acá, tenemos que torre B7, ya, ganaría la dama, ¿no? Entonces, la verdad que se veía muy, muy difícil de ir a alguna parte, ¿no? Si, por ejemplo, también hubiéramos jugado dama acá, caballo B6, nuevamente gana la calidad. Entonces, es la verdad que una decisión muy, muy difícil para Bachier Lagrave. No tomó F por E4 y jugó peón E6, H3, Sergey Karjakin, acá E por F5, E por F5 y ahora obviamente que no va a tomar el peón, sino que alfil G5, ¿no? Toca esa torre, y ahora Maxime Bachier Lagrave hace algo que no tenía ninguna obligación de hacer, que era entregar la calidad. Podría haber jugado torre F8, por ejemplo, ¿no? Seguramente no le gustaba una jugada como torre E8 por alfil F4, no sé, mueve la dama en algún lado, y está seguido de caballo por F5. Bueno, va a tocar la torre, supongo. Y caballo por F5 o, claro, o dama por F5 también. Cosas por ese estilo, ¿no? Por ejemplo, caballo por F5 y esta acá parece buena jugada, pero tenemos alguna combinación y jaque y recuperamos la dama, ¿no? No, me corrijo en esta última variante, ¿no? El caballo de 6 perdería acá con torre de 2. Pero simplemente una jugada como torre B1, ya. Que resalta, ¿no? Que resalta que el alfil en H5 queda muy aislado, con poco juego. Y bueno, el caballo de 6 este va a venir seguro. Y bueno, tenemos una posición mejor, sin duda, para las... Entonces volvemos que alfil G5, Bachier Lagrave, bueno, toma una variante de sacrificio y juega F4, ¿no?
y sacrifica esta calidad. Y la verdad que no es una jugada muy mala, ¿eh? La verdad que hay que decir que tiene la idea de jugar F3, era bastante interesante, ¿no? Bueno, juega dama F2, Karekin no toma directamente y quiere jugar alfil por F4, ¿no? Pero, bueno, esta era la idea de Maxim Bacher-Lagrave, peón F3. Finalmente termina entregando la calidad y quiere abrir líneas sobre el rey del blanco, ¿no? Alfil por D8. Torre por D8. Y perdón, Karekin juega de iniciativa bastante bien, ¿no? Dama H4, peón por G2. Este es el sentido de abrir líneas, pero curiosamente termina siendo el cazador cazado, ¿no? Bacher-Lagrave, porque termina abriendo líneas sobre su propio rey. Juega torre E1 y ahora. Es una muy buena jugada esta, porque ahora está atacado el alfil de H5. Entonces va a defender el peón de F3, pero esta jugada, bueno, va a perder tiempos. Va a perder tiempos y luego de torre E3 se retira el alfil. No, una casilla normal, ¿no? Como alfil C6, torre E1 y ya tomamos la columna central y ojo que el rey que se va a ver debilitado va a ser el de Bacher-Lagrave. Torre F8. Bueno, no se ven mucho mejores jugadas. Y Karekin ahora aplica técnica bastante perfecta, ¿no? Caballo B5. Alfil D5. Torre G3. ¿Ya? Y en este momento, bueno, ya se ve muy, muy difícil la defensa, ¿no? Se amenaza, ojo que podría ser algo con torre por G7, bueno, y también, ojo que también estamos haciendo dama F6, ¿no? Son muchas jugadas de las que hay que defenderse. Entonces juega peón F6, se ve normal, y con esa jugada ya mantenemos la tensión y el caballo va ya a ocupar casillas importantísimas, porque vamos hacia acá y tiene una cantidad de opciones muy grandes. Entonces, bueno, las jugadas que siguen son relativamente desesperadas de Bacher-Lagrave y acá hace una jugada muy bonita Karekin. Te aísla el alfil y se demorará en volver al juego, lo cual va a ser aprovechado de una manera fantástica, ¿no? Juega acá. Caballo F4. Dama D4 jaque. Rey H2. Y bueno, ya se amenaza torre por G7, ¿no? Entonces, Karekin juega alfil por C4. Dama y F5, ¿no? Para defender el mate. Y caballo H5. Y se rinde Bacher-Lagrave por la simple jugada que si jugamos torre F7 para defender el mate. Jaque tendría que volver y bueno, y viene mate, ¿no?